Soy su servidor, Cristian Martinoli. Aquí me acompaña Luisito García. Señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Oiga, doctora, ¿y cuál va a ser el resultado de este partido? Señor Martinoli, yo sé que usted de este juego no sabe absolutamente nada, pero déjeme le explico que el medio campo es fundamental. ¡Ahora sí! ¡Agárrense Tokios de las manos porque damos comienzo a la transmisión de este fabuloso encuentro! ¡Entra en el área! No alcanzó la pelota, el árbitro señaló tiro libre. La pasan para el portero. Douglas Costa. Por favor, hazla bien. ¡Atajadón! ¡Qué buena construcción de la jugada! ¡Dispara! ¡La intenta! El que la rechazó fue el defensivo. Jugó corto. ¡Qué buen disparo! Ahí está el gol, amigos. Un comienzo sorprendente. El equipo toma la delantera en los primeros minutos de juego. Normalmente son zonas que no pisa muy seguido este hombre, pero entró al área y aprovechó la oportunidad. Bradley. Lo manda largo a la banda. Entra en el área. Intenta anotar. ¡Qué buen disparo! Buen despeje del guardameta. Habrá córner. La tocó ahí nomás. Busca el gol. Apenas arriba de la portería. Bueno, ya veo que usted no está solo en este mundo, mi estimado Martinaldi. Creo que a este señor podría jugar en equipo con usted porque le pega igual de feo que vos. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. ¡Ojo que la tiene! ¡Anotaron, señoras y señores! Así es, amigos. Ahora puede sentirse cómo baja la tensión de los jugadores y es que han ampliado su ventaja. ¡Qué agilidad! ¡Qué manera de correr! Y sobre todo, ¡qué anotación, por Dios! Bradley. ¡Uy! Levantaron la bandera. Se adelantó al último defensa y el asistente lo ha visto muy bien. Bradley. Cristian. Devuelve el balón. La retrasa al portero. Cristian. Esa es una falta muy clara. Habrá tiro libre. Douglas Costa. Se viene el gol, señoras y señores. Ahí está el gol. Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. Sorpresas como esta no llegan todos los días, pero cuando llegan son simplemente espectaculares. Bradley. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio!
alcanza a desviar el balón. Entra en el área. Dispara. Lo consiguió. Ha sido impresionante la diferencia. El marcador lo dice todo. Es cierto que agarró muy poco vuelo cuando le pegó. Tomó al arquero por sorpresa. ¡Qué pedazo de derechazo! Bradley. ¡Qué gran oportunidad tiene! Anotaron, señoras y señores. Lo consiguen otra vez. Apenas 5 minutos y ya llevan 2 seguiditos, doctor. Los otros nomás andan papaloteando. ¡Qué control de la pelota! Parece que la trae atada a los pies. ¡Tiene un instinto asesino! Y se la da de nuevo. Bradley. ¡Ojo que la tiene! ¡Bien, así se hace! Ya por dignidad, doctor García, que detengan este juego. Es una miseria el equipo rival. Lo han borrado, lo han pisoteado, le han pasado por encima. ¡Por favor, árbitro! Estoy seguro que después del pase que le puso su compadre, se lo va a llevar a echar. Neymar. Se viene la anotación. Este fue demasiado largo. Balón en diagonal. Alejó el peligro. Indicó tiro libre en zona peligrosa. Puede costarles caro. Peligro inminente en el arco. El guardameta ya pone su barrera. Qué buena chance tienen aquí para ampliar la ventaja. ¡Ah, no! ¡Bueno, le pegó! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Ah, no! ¿A dónde la fue a mandar este muchacho? Había varios compañeros de este tipo en el área. No sé si intentó el disparo a portería o realmente fue un centro. Pero no impactó bien el balón y se va una oportunidad que pudo haber sido más. ¡La hace! Lo agarró bien el guardameta. La mete por detrás de la defensa. Busca anotar. Así se juega, señores. Increíble. No, bueno, ya, doctor. Por favor, detengan esta miseria. Les están pasando por encima. Esto es lo que se llama, señor Martinoli, una buena sociedad entre jugadores. El que le pasa la pelota y el tipo que... Abren la cancha perfectamente. Se viene el gol, señoras y señores. Bien, así se hace. Ha sido impresionante la diferencia. El marcador lo dice todo. Qué agilidad, qué manera de correr y sobre todo, qué anotación, por Dios. ¡Tres!
3 anotaciones en un mismo juego. ¡Qué partidazo ha dado! El objetivo es llegar al área contraria con mucha rapidez. ¡Prueba! ¡Qué anotación! Sinceramente, que tiren la toalla, no hay chance de hacer nada. ¡Qué belleza de partido! Es un crack en la cancha este tipo. 3 anotaciones. Los británicos le dicen hat-trick y yo le digo ¡vaya! ¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Aunque el resultado les favorece, no están utilizando todo el campo de forma adecuada. A sus seguidores les gustaría que este equipo abriera más la cancha y jugara más por la banda. ¡Qué resultado, eh! Verdaderamente especial. Nadie lo esperaba, pero esto parece liquidado para el complemento. Recibe la devolución. ¡Qué defensa sólida! Esta es una muy buena ocasión. ¡Ojo que la tiene! Una definición perfecta para una maravillosa jugada. Ha sido impresionante la diferencia, el marcador lo dice todo. Golazo bien merecido, una jugada sencillamente espectacular. 3 goles en un partido. Este balón sin duda alguna se lo va a llevar de trofeo a su casa. Pase por el medio. ¡Qué anotación! ¡Increíble! No, bueno, ya, doctor, por favor, detengan esta miseria. Les está... Lanza el balón hacia adelante. Y ahora ya tiene la pelota. Justo su especialidad. ¡Otra oportunidad más! ¡Lo consiguió! Sinceramente, que tiren la toalla, no hay chance de hacer nada. Llegó muy bien a rematar, se deshizo de su marcador, introdujo el balón de potente cabezazo, no dejándole al portero ninguna, pero ninguna opción. ¡Es para contárselo a toda la familia, a los nietos y bisnietos, y de generación tras generación! ¡Qué partido ha dado este muchacho! 5 goles en un juego. Y ahora, tienen que regresar. Dempsey. Douglas Costa. Esta es muy buena. Lo hizo. Ya por dignidad, doctor García, que detengan este juego. Es una miseria el equipo rival. Lo han borrado, lo han pisoteado, le han pasado por encima. Por favor, árbitro. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. La defensa tiene que replegarse. Estaba en fuera de lugar y los defensas contrarios habrán sentido el alivio al saberlo.
se mete. ¡Esta es la gran oportunidad que estaba esperando! ¡Lo consiguió! Sinceramente, que tiren la toalla, no hay chance de hacer nada. Esto es lo que se llama, señor Martinoli, una buena sociedad entre jugadores. El que le pasa la pelota y el tipo que acaba definiendo la situación. Ahora la iniciativa la tienen ellos. ¡Se mete al área! El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina. ¡La golpeó por abajo! ¡Neymar! ¡Ojo! ¡Se quedó solo frente al portero! ¡Una definición perfecta para una maravillosa jugada! Ya por dignidad, doctor García, que detengan este juego. Es una miseria el equipo rival. Lo han borrado, lo han pisoteado, le han pasado por encima. Por favor, árbitro. Qué gol tan fantástico. Un bello y preciso disparo que golpeó en la base del larguero y entró en la portería. A este joven, señor Martinoli, hay que conseguirle este video porque en su vida vuelve a meter un gol tan hermoso como el que acaba de hacer. Buen despliegue con el balón. La va a meter. ¡Hay peligro! Ahí está el gol, amigos. Ha sido impresionante la diferencia. El marcador lo dice todo. Un golazo y como arte de magia. ¡Qué veloz! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Qué anotación! Sinceramente, que tiren la toalla, no hay chance de hacer nada. Coordinó perfectamente su carrera. Pega fuerte hacia el frente. Douglas Costa. ¡Entra en el área! ¡Ahí va! ¡Lo consiguió! ¡Increíble! ¡Ja! No, bueno, ya, doctor, por favor, detengan esta miseria. ¡El peligro es inminente! ¡Lo hizo! Ha sido impresionante la diferencia. El marcador lo dice todo. ¡Se mete al área! ¡Le pegó otra vez! Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. ¡Le pegó! ¡Ahí está el gol! Sinceramente, que tiren la toalla, no hay chance de hacer nada. A este hombre le encanta pegarle con la pierna izquierda. Y se la da de nuevo. ¡No llegó al balón! ¡Eso es tiro libre! Concedió tiro libre en una posición muy favorable.
¡Grandiosa pelota! La presión es para la defensa adversaria. ¡No puedes fallar esta! ¡Intenta impactar! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! ¡Increíble! ¡Ja! No, bueno, ya, doctor, por favor, detengan esta miseria. Les están pasando por encima. Señores, señoras, hay que grabarse bien este momento. Y ahora ya tiene la pelota. ¡Ahí está de Ramberse! ¡El balón está dentro del arco! Ha sido impresionante la diferencia, el marcador lo dice todo. No se le puede conceder tanto espacio y tiempo a un futbolista de las capacidades de este hombre. Al final del día te va a acabar lastimando. Devuelve el balón. Esa es una falta muy clara, habrá tiro libre. ¡Ahí está! ¡Final! ¡Terminó el partido! Entraron al partido con la esperanza de ganar y dominaron al rival completamente. Triunfo merecido, sin duda. A nombre de Luis García, quien se disculpa porque parece que no le entendieron la mitad de las frases, Cristian Martinoli les da las gracias y muy buenas tardes.